Thank you.
Bajaíno se le respeta. Percy, Charito, un abrazo. Muchas felicidades. Una palabra para los novios, una palabra. Felicitaciones a Charito y a Félix. Palabras, unas pequeñas palabras. Estamos en vivo.
Camaná. Camaná, yo soy de Acó. ¿Ustedes qué son de Persic? ¿Primos? ¿Qué son? Mi padrino matrimonio, Persic. ¿Tu padrino? ¿Unas palabritas para los novios? Padrino, que te vaya bien en la vida y seas feliz. ¿Usted? No, yo lo considero bastante a Persic Guerrero. Y además, Persic es mi promoción de colegio. Ah, mira. Yo lo considero bastante a Persic, porque está chiquito. Muchos años de amistad. Una persona y claro, sí. Yo lo quiero bastante y mucho gusto. Y mi madrina, que vaya hasta el 2100. Que viva. Eso, eso. Salud, salud, salud. Seco, seco, seco. Amiga, dame tu nombre. Ya, después ir. A ver, unas palabritas para los novios. Oh, no, muchas felicidades para mis compadres, Percy y Charo, los quiero y son unas grandes personas. ¿Usted? Yo les deseo mucho amor, porque yo tengo mis compadres, Percy y Charito. Que Dios me siga bendiciendo y desde el cielo, mamá Cristina está aquí presente y es todo, todo el papá Eusebio. Los amo, saben que son mi familia, mis hermanos y toda la vida. Y mi hijo, mi esposo Hugo Adama, son sus hermanos. Así es. ¿Usted? Bueno, yo nada, ¿qué les puedo decir si ya lo tienen todo? Son una pareja muy estable, que se llevan muy bien, tienen unos hijos muy hermosos, que tienen mucho éxito profesional y todo. Mira, desearle nada más que Dios los siga bendiciendo. Claro, salud, salud, chicas. Salud. ¡Azul, Raí! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! ¡Nomás siempre! ¡Y! ¡Ra! Listo. Por aquí una palabrita, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Mi nombre es Esther Luz Arturo Pérez. ¿Qué palabras le gustaría decir a los novios? A Percy. A Percy, a Charito, les deseo mucha suerte y que Dios le dé muchas bendiciones. Y la familia. Nada más. Te quiero mucho. Un abrazo para cada uno de ellos. Qué lindo. Y le pido a Dios, pues, que siga el amor creciendo más. Que siga triunfando. Así es. Qué lindo, gracias. A ver, por aquí, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, yo soy su prima de la prima Esther Tomarca de Amatechi. Decirle que a los novios, decirle toda la felicidad del mundo, que solo ellos saben que su vida como cuenta, que Dios los bendiga, primo, los quiero mucho, los admiro, que 25 años es mucho tiempo, sabe Dios todo lo que pasa, prima, primo, le deseo lo mejor del mundo, la felicidad inmensa, te quiero mucho, prima. Te quiero, primo Percy, por ser tan noble, primo, porque este día estamos juntando al mismo tiempo su felicidad con ustedes. Que sigan tan seguido siempre y que Dios los bendiga y que esta felicidad dure para siempre, primo. Les deseo todo lo mejor, toda la felicidad del mundo. Te quiero mucho, primo Percy, Charo y a mis amigos. Toda la felicidad del mundo y toda la buena vida, porque es, hoy día venimos a decirle lo mejor y a decirle todo lo mejor del mundo. Claro, qué lindo, gracias. A ver, disculpe, por aquí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? Mirena. Una palabrita para los novios. ¿Qué te gustaría desearle? A Percy. Lo mejor a Percy, a Charito. Lo mejor en la vida. Y muchas bendiciones. ¿Tú eres su prima, hermana, cuñada? Yo soy la madrina de su hija. A la madrina de su hija. ¿Y ustedes? Yo. También. A los padrinos. Sí. ¿Los dos? No. Mis suegras, porras, aún porras. Ay. Marina, Marina Palacios, les deseamos la felicidad, lo mejor a Percy y a Rosario, es una
una bella persona. Y deseo que sea muy feliz. La Juan Berdices. Claro, la plata no tiene peso. Ni tu plata vale. Es verdad, yo tengo un corazón porque... Yo tengo plata como mierda, dice. Yo tengo plata como mierda y la felicidad no compra. No te digo. Corte. Corte. No va a salir, no va a salir. Para Rosario, para los novios. Felicidades, comadre Rosario, compadre Percy, padrinos de mi hija Luciana. Ay, muchas felicidades, de verdad. Los quiero, los amo, porque son los segundos padres de Luciana Palomino Molina. Qué lindo. Gracias. Qué lindo, salud. Usted, maestro, unas palabritas. Ahí está. Ay, ay, ay. Charito, desearte la felicidad, ese cariño y amor, donde conseguiste sin este cariño y amor de ese tarmeño como yo, ¿no? Percy, ¿no? Que sigan los éxitos, que sigan estos cariñosos relámpagos, lo que tienes ahí en el cielo. En la casa, en la vida, a diario. Charito, solo te digo que sigan los éxitos. Y ese cariño y amor, nada más. Desearles por todo Tarma. ¿Qué más decirte? Arriba Tarma, por todo ese cariño que lo tenemos a usted. Y... Gracias, Fidel. Qué lindo. Salud. Mira, por Fidel. Qué lindo. Ahí está. Salud, ahí chicas. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Liz Vila. Liz Vila, dime, ¿tú eres qué, sobrina, prima de los novios? Soy la sobrina de Charito. Unas palabritas para los novios en este día tan importante. Que les deseo todo lo mejor, todo lo bonito en esta vida. Ellos ya vienen de una familia muy constituida. Ellos son una imagen para todos nosotros. Un ejemplo. Son una familia muy bonita y esperamos que sigan con ese ejemplo para todos nosotros. Y muchas bendiciones en su hogar y que sigan los éxitos, que sigan las bendiciones y sigamos a punto. Y hasta las últimas consecuencias. Exacto. Salud. Sí, a seguir. Ahí está. Sí, a ver, salud, seco. Vamos a celebrar, como dice, seco volteado. A ver, demuéstrate en las cámaras. Ay, Dios. Estamos en vivo, ¿eh? Ya estamos en vivo. Uy, a ver. No vas a quedar mal. Eso. Dale. Espera. Chicas, una barrita. A ver, vamos a ver. No se puede en mitad, sino seca como chicaína, seca como chupaquina, hasta la panga. Yo seco como huancaína. Hasta la panga, pero al estilo huanca. Es la flor del sufrimiento de mi muchacha. A ver, seco huancaína, como buena huancaína que eres. La flor de Miruchaca. La flor de Miruchaca, ¿verdad? La flor del sentimiento, ahorita vas a dar. Ahí está, le mostró, ahí está. El sufrimiento. Más tarde le vamos a ver en el piso ya. A ver, unas palabras para los novios. Agradecer a Percy y a la vez a mi amiga Charito. Bendecido, ¿por qué? Porque este homenaje y la comida
Romero y Sabor. Ahí está. Nuestro amigo Percy Romero y Jessica Carvallanqui. Hoy en este día vimos la degustación del almuerzo. Ahí está. Gracias a la pollería Romero y Sabor. Ahí está, con todo y cherry. Por el almuerzo. Y es una amistad que vale la pena. Claro. Y todo es suya. Y ahí viene la cena, y ahí viene el caldo de mote. Y el caldo de mote, ya está preparado. Como dice, machuca y chuca, nunca va a la mitad. Ay. Y lo más bonito, que Dios nos bendiga a todos. Y mil bendiciones para cada uno de la familia. Y se merecen mucho, porque esas personas valen pena. Y desde acá, que Dios le bendiga a todos. Un abrazo para todos. Ay, gracias, gracias. A ver, seguimos por aquí. A ver, aquí estamos. Hola, Gral, ¿cuál es tu nombre? Hermelinda. Hermelinda, cuéntame. Madre. La mamá de la novia. Unas palabras para su hija en este día tan importante. A ver, yo me siento muy feliz con mi hija acá, con la familia, ¿no? Ahí está. ¿Qué le desea para su hija? Muchas bendiciones. Este día lo está pasando. Un día inolvidable. Claro, es como su hijo, tantos años, así es. Qué lindo. ¿Usted? Hola, yo soy Milagro, la prima. La prima. De la novia. Bien guapa son ustedes, ¿ah? Gracias. Sí, no, bien guapa la señita. Gracias. Bueno, yo les deseo lo mejor del mundo. Sé que es una pareja tan linda, de verdad. Los admiro un montón. De hecho, no los veo mucho, pero sí, siempre que los veo, claro. Me encanta estar con ellos. Así que les deseo todo lo mejor del mundo, que vive el amor. Ahí está, ahí. Y por aquí, ¿quién es? ¿El galán, el pretendiente? Mi esposo. Ah, su esposo, ahí ya. ¿Ya están casados ustedes? Estamos casados. Ah, ya, muy bien. Muy casados. Ah, y bien amarrado está. Estamos ya no hay evolución. Unas palabritas, a ver, para los novios. Agradecido, gracias a los novios por su invitación. Me siento muy contento de estar aquí, compartir con todos ellos. Es un momento muy importante para ellos. Estoy feliz. Solo de desearle muchas felicidades, claro. Muchas energías, buena vida, claro. Con mucho amor y mucha confianza. Así es. Ellos son los que demuestran, han demostrado y seguirán demostrando. Así es, sin vergüenza. Claro. Qué lindo, gracias, muy amable. Ya fui por aquí, A ver, espérate. ¿Cuál es su nombre? Flor Sala. Flor Sala. Promoción 86 de Percy. Ah, de Percy, ¿usted? Yo no había nacido. Ah, no había nacido. Una promoción, los dos somos. Promociones, unas palabritas para los novios. Usted que es la compañera de Percy hace años, lo conoce. Así es. Unas palabritas, ¿qué le desea? Rosario, deseamos más de lo mejor. Que sigan, que continúen su vida. Por la renovación de votos de casados, sean felices. Promo 86. Y cuéntenos, chatiéntenos, ¿cómo le ven en el colegio? ¿Él era travieso, tranquilo, inquieto? Tranquilo. Tranquilo. No solo para las cámaras, diga la verdad. Albergue Santa Matilde. Albergue Santa Matilde. Rosario, puedes saber, que es tranquila, que es. Centro de reclusión. A ver, una palabrita por aquí. Su promoción. Bueno, primeramente agradecer a Dios porque este magno evento que ha realizado mi amigo Percy. Sí, hermoso. No es la primera vez que nos vemos conmigo, ya son del año pasado una invitación que nos dio en su casa. A ver. Muy agradecidos y ahorita con mayor razón. ¿Por qué no va a asistir a su renovación de votos? Civil. Claro. Y no, y. Claro. Muy agradecido por eso y nosotros somos representantes pues, de la promoción 86, a su queridísimo amigo, el que no baila mucho, Marco Rojo. No, le he visto bailando hasta abajo, ¿no? ¿Se hace? Muy agradecido. Qué lindo. Y que siga hasta las 6 de la mañana. Ahí está. Que siga, hasta las 6 de la mañana. Que siga fructífero su unión, que es lo más lindo, ¿no? Sí.
y que como nosotros vamos a seguir su ejemplo. Así es, qué lindo. Gracias. A ustedes, gracias. ¿A dónde me voy ahora? Rosario, una pequeña palabrita, ya mami, ponte casi te voy a grabar. Solita y solita. A ver, mira acá. Ahí está. Rosario, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Ya son las 9 de la noche, ¿qué tal tu fiesta? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Tener tan lindas amistades que llegaron a mi fiesta. Acá agradecer a mi hermano por el regalo y por el apoyo de mi hermano. Si no estuviera él ahorita a mi lado, Héctor Rojas, ¿qué hubiera sido de mí? Te quiero mucho, hermanito. Que Diosito te cuida, te proteja. Gracias, hermanito. Porque sin tu apoyo, ¿qué hubiera sido de mí? Y quiero agradecer a todo el mundo. Y a mis hermanos que están en el extranjero, cada uno de ellos. Gracias por el regalo, Edwin Rojas. Gracias, Miguel, Dievita. El tío David, un saludo para todos ellos, para Estados Unidos. Un abrazo fuerte. Usted, unas palabras para su hermana en este día importante. Unas palabras para mi hermana, de bendiciones en su hogar y en esta fiesta que estamos disfrutando bien, claro. Lindo, la estamos pasando bien lindo y con la concurrencia de los invitados, claro. Familiares, primos, cuñados, todos de todos lugares. Bien agradecido con todos. Cada uno su presencia y qué más decirle a mi hermana, le desean todas las felicidades, ¿no? Ya se lo merece y mucho más. Y vamos a seguir disfrutando la fiesta porque recién vuelve a. Claro, recién empieza. Un abrazo de hermano, ¿sabe? Por favor. Qué lindo. Qué lindo. Que siga la fiesta, lo dejo disfrutar. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre, joven? Augusto Quispe Conde. Augusto, cuéntame, usted que es de los novios. ¿Qué son tus novios? Son mis tíos. Sus tíos. Una palabrita para los novios. Siempre los mejores deseos para ellos. Yo creo que ya a esta edad ellos han decidido estar uno al otro. Y como sobrinos nos corresponde apoyar ese amor, ese cariño. Acompañarlos en este día. Tomar como ejemplo. Claro. Ese ejemplo de mis tíos, lo tiene que seguir acá el chino. Son 35 años y no se quiere casar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te casas? No. ¿Usted bueno, ya quiero, casado? Quiero dar un saludo a Rosario, Charito y a Percy. Quiero felicitarlos por una bonita fiesta, por hacer este sacramento del matrimonio. Y cuento conmigo para cualquier cosa. Los quiero, los estimo y muchas gracias. Estoy complacido por todo lo que nos han brindado y una bonita fiesta. Muchas felicidades. Qué lindo. ¿Usted? Un saludo para Percy y para Charito. De parte de su tía Vilma Porras, Tobar, Duda de Ley, que siempre con su madre, siempre van a estar con ella. Siempre, 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 todavía van a estar con ella. Y bueno, le deseo todos los mejores augurios. Salud, salud muchachos, salud. Y cásate, ¿eh? Cásate, ya es tiempo. Gracias. A ver, chicas guapas, regias, una palabrita para los novios. Una palabrita para los novios. Charito, estamos muy contentos de estar presente aquí, acompañándote a tu esposa. Nos ha gustado demasiado la reunión. Espero que seas feliz. Como siempre. Te deseo todo lo mejor. Más que nada, te deseamos toda la fecha del mundo y que cada vez sea tu pareja, ahora que estás casado con tu hijo Percy, que sean felices en el corazón y con tu amor. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Por aquí no me voy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cuáles son sus nombres? ¿Tu nombre, Sergio amigo? Lindo. Sergio Lindo, ¿usted? Una palabrita para los novios, para Percy, para Rosario. Bendiciones y felicidades para Percy y Rosario. ¿Usted? Felicidades. Claro. A ver, ¿hasta qué hora se van a quedar?
hasta las últimas consecuencias. Hasta las ¿De dónde vienen? ¿Dónde vienen? Bueno, yo vivo acá, pero de Huancayo. Huancaíno. Ahí está, a ver. Seco, seco, como buen huancaíno que eres. Ahí está. A ver, por aquí la que pide seco. A ver, ay, ya. Ahí está, salió. A ver, ¿huancaína, huancaína? Claro, huancaína. Muchas felicidades para Charito y para Percy, con mucho cariño. Bendiciones en su hogar y aquí, acompañando a la familia de Benavides Lindo, ¿no? Salud, salud por ellos y salud. Huancaína, seco, seco. Ahí está. No sabes qué armala, por salud, favor. Salud, salud por ustedes, bendiciones. Listo. Gracias. Chicas, por favor, júntense a ver. Cuénteme. Por favor, las puliceltas. La guachiturra, las puliceltas. ¿Cuál es su nombre, mami? Me llamo Rubí. Rubí, uy, no, ese nombre. ¡Ay, ay, Judy! ¡Judy! Pero no está como nace como Rubí. Llame, pero los novios Rubí. Y ahí es Rubí. Rubí, unas palabras para los novios. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces me confundí. Tú, si no, tú. Una palabrita para los novios. Ya. Muchas felicidades para los novios, mis primos Guerrero. Muchas bendiciones. Ahí está. A ver, ustedes, una palabrita para los novios. Decirle a mis primos que los quiero mucho y que nunca cambie la humildad que tiene y la sencillez siempre. Muchas gracias para ambos. Basta, Rubí. A ver, una palabrita para los novios. Que les deseo lo mejor y nada, éxitos en su matrimonio. Gracias. Acá, hermoso. Buenas noches, ¿qué tal sus nombres, maestros? Bueno, ¿es para Margarita bien o Tatiana? ¿Ah? Margarita bien o Tatiana. Estamos en vivo. Ah, disculpa. Bueno, su nombre. A ver, ahí está. José Simón. Vaya, acá de. Es una prima mía, Percy Guerrero. Claro, José Roca, de mi prima, hermana de mi esposa, soy de Río Angulo. ¿Qué les desea a ellos? Uy, les deseo muchísimo, cariño, mucho, y saben muy bien, Percy, que siempre le digo un placer inmenso a ustedes. Mi persona siempre me quiere muchísimo, me estima. Y yo, si no la que yo quiera, me concentro. El otro próximo me voy a casar yo. Ah, qué bien. Con el otro, prima hermana. De ley que se casa. Arriba Cocha Grande, arriba Huancayo. Ahí estaremos también grabándoles. Muchas gracias por ustedes, por la sentirme del canal. Ahí está. Muchas gracias por ustedes. Muchas gracias. Gracias. A ver, por aquí, su nombre, maestro. Rómulo. Rómulo, usted que es de los novios. Los compadres, ¿qué son los novios? Rod Percy, ¿qué es de usted? Su primo. Su primo, unas palabras para su primo en este día importante. Mira, ahí estás allá. Mira. ¿Estás en vivo? Hola, viejo, en vivo. Bueno, desearle felicidades en este día especial para Rosario y para Freddy. El primo de Huancayo, Rómulo, ha venido desde Huancayo. He venido con esa voluntad de festejarle los 25 años de bodas de plata. Así es. Y me siento contento el día de mañana, ya me retorno a Huancayo, pero... contento de haber cruzado, claro, aquí en la, así es, matrimonio de Paz. Importante que estuvo en este día importante. Efectivamente, estoy contento y tranquilo. Gracias. Gracias.